La cuenta regresiva para las elecciones municipales 2024 continúa y para votar se necesita el documento de identidad al día. La oficina regional del TSE aquí en Pérez Zeledón alista una serie de horarios ampliados para realizar trámites de cédulas. La semana del 22 al 26 de enero trabajarán en horario más amplio. El Tribunal Supremo de Elecciones, en la sesión ordinaria número 104 del 2023, aprobó ampliar el horario previo a las elecciones municipales. Vamos a estar trabajando a partir del lunes 22 con horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, solamente para entregas y solicitudes de cédula. El horario de 7 a 3, ahí ya vienen todos los trámites, como generalmente lo hacemos. Los dos fines de semana antes de los comicios municipales también contarán con el servicio tanto sábado como domingo. Vamos a laborar después, el del lunes 22, que empezamos con el horario ampliado, ya el fin de semana que vendría después del 22 sería el 27, sábado 27 y domingo 28, con horario de 8 a 4 de la tarde. Y el día de las elecciones con horario de 6 a 6. El 3 de febrero, que es sábado, igual de 8 a 4 de la tarde. Esto con la intención, ¿verdad?, de que todas las personas tengan su documento de identidad al día, revisarlo, que no esté deteriorado, que no esté vencido, y apersonarse a solicitarlo, ¿verdad?, si tienen alguna de esas situaciones, y poder tenerlo al día y vigente y en buen estado el día de las elecciones. El mismo domingo de elecciones, el 4 de febrero, la oficina en San Isidro del General permanecerá abierta. Vamos a laborar de 6 de la mañana a 6 de la tarde para las personas que tienen que venir a retirar su cédula. Incluso si vienen bien temprano, tal vez en ese mismo día se la podemos entregar. Vamos a ver cómo está la producción de las cédulas, porque ustedes saben que eso se tramita en San José, en sede central, entonces es un poco incómodo, pero siempre el tribunal, con el afán de que nadie se quede sin su documento, tratamos de solventar estas situaciones y enviar un carro y eso, pero por lo menos en lo que son entregas vamos a estar de 6 a 6. Si se inscribieron antes de octubre, si vinieron antes del cierre del padrón electoral y aún no la han retirado, pero cumple años el sábado 3, digamos, o el domingo 4, puede venir y retirarla e ir y ejercer su derecho al voto. El tribunal también tiene un servicio para las personas que por razones de fuerza mayor se les complica acudir a la sede y se hace mediante una llamada telefónica. Nosotros tenemos un programa de regionalización. Tenemos un funcionario que visita a las personas que tienen alguna discapacidad o, bueno, alguna situación especial ahí, o adultos mayores, que no se puede movilizar. Entonces, puede llamar aquí a la sede y nosotros le enviamos el funcionario para que solicite su cédula y después se la enviamos a entregársela. Esto con la intención, como le digo, de no dejar esta población fuera de este derecho. El número de la sede es 2-771-0302. Aquí el funcionario le llena una solicitud y se la pasa al compañero encargado de regionalización para que visite a la persona usuaria. Las elecciones municipales serán el 4 de febrero.